existe la posibilidad de los que uséis Chrome de utilizarlo como extensión. ¿Cómo se haría en este caso? Vale, pues nos vamos a WebMaker App. Bueno, ahora me va a decir que no está conectado a internet, lo conecto. Y ahora le digo Add Chrome Extension. Claro, es Chrome Extension. Si lo abrís con Firefox, esto va a estar en gris. Aquí me va a salir la pantalla de extensiones. Me va a venir directamente esta extensión. Y le voy a dar a que me la añada a Chrome. Le digo que sí, que quiero que me la añada. Le damos a Close, ya aprenderemos a manejarla. Y lo que sí podemos hacer es esta pieza que parece un puzzle, es el menú de extensiones. Si le damos aquí, veis que sale WebMaker, le ponemos la chincheta. Vamos a tener, voy a quitar esta que no nos sirve al menos aún para nada. La vamos a tener aquí. Y de la misma forma, con esta extensión, tengamos o no tengamos conexión, podemos entrar. Pues este va a ser nuestro IDE y vale en cualquier plataforma. Lo he probado con Firefox y con Google Chrome, en Ubuntu y en Windows. Y va bien.